Colegio Internacional Lope de Vega. Ciclo formativo grado medio, gestión administrativa. Bachillerato dual. Una amplia experiencia profesional del profesorado. Seminarios didácticos. Alto nivel de exigencia y formación en valores. Formación en inglés comercial. Para un emprendedor, no son suficientes solo los conocimientos, sino también valores y actitudes como el esfuerzo, pasión, trabajo en equipo y humildad. Aula Taller, donde desarrollaremos Learning by Doing, aprender haciendo. En ella, los alumnos pondrán en práctica los conocimientos que vayan adquiriendo a través de las empresas que estarán presentes en la misma. Prácticas en empresas familiares. Si deseas más información, visita nuestra web www.lopedevega.es. Gran partido el que disputó el Atlético Callosa Club de Fútbol este pasado domingo 10 de mayo en el campo Galvis de Callosa de Ensarriá, perteneciente a la 30ª jornada del grupo 7º de la Primera Regional y que finalizó con el resultado de Atlético Callosa Club de Fútbol 1, Calpe 2. Fue un partido muy bonito de presenciar, donde a los visitantes nada más les valía puntuar para quedar campeón del grupo. Con el Galvis lleno hasta la bandera, con unas 500 personas en las gradas, la mayor parte de los autobuses que fletaba el club calpino y aficionados que se desplazaron con sus coches particulares, se inició la primera parte, que estuvo muy igualada, con un fútbol directo por ambos equipos. El equipo local dispuso de 3 ocasiones claras de abrir el marcador. El equipo visitante también dispuso de una ocasión muy clara por parte de la Vega, que el portero local Fonti desvió a córner en una gran intervención. Al final del primer periodo se llegó al descanso con el empate a 0 y con las fuerzas muy igualadas por parte de los dos equipos. Ya en la segunda mitad, el equipo visitante salió a decidir el partido, pero el equipo local, a pesar de tener que hacer un cambio por lesión de Cortés y tener que reestructurar la defensa, continuaba como un equipo sólido sin dejar huecos que pudieran penetrar los ataques visitantes. Hasta que en una jugada desafortunada el equipo visitante estableció el 0-1. El equipo callosino siguió en su lucha y el defensa central del equipo visitante zancadillea al delantero local, decretando el árbitro penalti. Era el momento de empatar y de remontar el partido, pero una vez más la suerte no estuvo de cara. Fue el jugador Chola el que se encargara de lanzar la pena máxima, queriendo ajustar al palo izquierdo del portero y marchándose fuera. Poco después, el equipo visitante, en una jugada de veteranía, pondría el 0-2 a su favor. A pesar del resultado, el equipo callosino no se desanimó y unos minutos después, en el minuto 75, una falta directa de unos 25 metros que se encargó de ejecutar magistralmente el jugador Rata, estableciendo el 2-1, colocando el esférico a la escuadra de la portería defendida por Adrián, que no pudo hacer nada. Este tanto dio alas al equipo callosino, que no se mereció perder este partido, ya que en ocasiones de gol y derroche de fuerzas igualó a todo un gran equipo que a la postre es campeón y líder toda la temporada. Hay que destacar del equipo callosino, a pesar de tener que ir con el marcador en contra, la motivación y la garra y personalidad, que es la firma de este equipo, que está bajo la dirección técnica del entrenador Diego Mulet Gorreta, demostrando sufrir en el terreno de juego.
Hacer mención especial a todo el equipo como a los lesionados por el gran esfuerzo realizado esta temporada, por la imagen, la actitud y compañerismo ofrecido, que ha sido excelente. Como también agradecer al equipo juvenil que no ha escatimado esfuerzo en ayudar al primer equipo en todo siempre que ha hecho falta. Felicitar y dar la enhorabuena al Calpe Club de Fútbol y a su cuerpo técnico y, cómo no, a su afición, que tuvo un comportamiento ejemplar en todo momento, siendo muy respetuosa con la afición callosina. Agradecer la asistencia de la afición callosina que se congregó en el campo Galvis para apoyar al equipo en todo momento. El gol por parte del equipo local fue obra del jugador Rata.